Bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Un video distinto porque la anquita, como mostramos en el video anterior, está rota. No sabemos qué pasó con el embrague, no entran los cambios. Acabamos de salir de la cayoera de Toque Toque, espectacular. Y ahora nos vamos a meter al costado de la ruta en un camino que nos dijeron Aldi y Diego. Y vamos a ver qué encontramos, no sabemos la verdad. Parece que puede haber ofrendas, así que nada, vamos a ver qué onda. El camino era súper angostito, estaba todo oscuro por la mata atlántica, lleno de mosquitos, pero no había ofrendas. Así que nos quedamos con las ganas de ver alguna. Ahora estamos volviendo hacia donde están las camionetas estacionadas. Acabamos de recolectar algunas paltas que bajó Diego con una super caña, así que ya tenemos paltas y ahora estamos ya caminando por la playa al ladito del mar. Es una belleza este lugar. Miren los fideitos que salieron después de esa caminata. Estamos haciendo una comida rápida porque ahora ya en un ratito Martín, José y Diego se van a jugar a la pelota. ¿Qué saldrá, no? Después de tanto tiempo. Desde que salimos de viaje, que no juega acá el señor, así que vamos a ver si se oxidó o no se oxidó. Yo creo que sí, la marecía. ¿A dónde nos trajiste, Diego? Bueno, gente, bienvenidos al Estadio Deportivo Caizara para nosotros, para jugar cada vez que tengamos ganas. El Maracaná de Toque Toque grande. ¿Cómo te ves, José? Y yo, la verdad que medio para atrás. Medio para atrás. Pero me traje los botines, porque acá juegan descalzo. ¿Qué? Mirá. Me vine a ver cómo va el partido. Allá atrás, de malla roja Martín, de malla azul José, de malla violeta Diego. No sé cómo va, la verdad, porque yo me quedé un ratito en la camioneta. Están jugando descalzos, así que no sé, a ver. Los voy a grabar un ratito para que ustedes saquen sus conclusiones. La verdad que están jugando bastante bien, pero acá me están comiendo los borrachudos, que son unos bichitos muy chiquititos que te pican a la altura de los talones. Te pican todo el cuerpo en realidad, pero los talones te los comen. Me están matando, así que me vuelvo a blanquita. Voy a trabajar un rato mientras acá se divierten. ¿Y cómo fue el partido? Tremendo. Jugamos 3 horas. La verdad estuvo bastante bueno, pero hace un año que no jugaba la pelota, estoy muerto. Así que ahora me voy a ir al mar. Qué lujo, ¿no? Ahora puedo jugar la pelota y irme al mar. ¡Vamos al mar! Bueno, domingo, lluvia, acá estamos con Diego y Aldi y Abby, que está acá abajo.
presentación oficial porque ya hablamos tanto en el video de ustedes. Ah, es verdad. Allá están José, que está contento porque ganó Racing. Sí, y Fer. Sí, estamos sí, escuché los gritos, Daniel. Ay, ¿viste? No, escucharon a todo el barrio, escuchó. Qué bien, qué bien. No sé qué, tipo acá en el barrio no entenderían exactamente qué es lo que estaba pasando porque no había fútbol, pero ganó Racing. En Argentina que... estaban pasando cosas. Vamos a comer un pez. ¿Qué hiciste? Es un pescadito que se llama Pampo, que tiene, está condimentado con aceite de oliva, con ajo, con pimentón. Y también hay un guiso de lenteja acá haciendo técnicas de cacerola de presión. Ahora que los chicos tienen una nueva integrante en la casa. Es verdad. Vamos a ver cómo se usa. Vamos ahí a aprender un poco cómo se usa. Y bueno, estamos. Una rosita. Hay un arroz. Hay un arroz pan. Allá. Hay pan. Hay pan. Pan. Son las 5 de la tarde y recién vamos a comer, así que bueno. Es la hora del almuerzo. Es la hora del almuerzo el domingo. Totalmente. Estamos acá con Diego de Avi por América y ahí está Avi. Buenas noches, ¿cómo están? Estamos como 12 de la noche más o menos, ¿no? Es tarde, se hace tarde en la vida de Motorhome. Es así, almorzamos un poco tarde y bueno, ahora estamos acá ordenando el lío que nos vamos para Buenos Aires en un ratito, pero antes... Queremos conocer ese Motorhome. Bienvenidos. Bueno, esta es una Toyota año 84 y tiene la particularidad para nosotros que es de Estados Unidos. Es una reliquia de Estados Unidos que llegó para quedarse con nosotros y para hacerla volver. Para su casa. Ahí está Abby. Esta es Abby. No, no soy esa. Hola Aldi. Bienvenidos a nuestra casita. A ver, hacenos un van tour, contanos bueno, un poco. Bien, entran, está la parte de la cocina completa, digamos, tenemos horno, la bacha, cuatro hornallas. Acá tenemos la puerta que accedemos al baño. Mira lo grande que ese se va. Ducha, bueno, inodoro y un mini lavarropas que tenemos, que incorporamos hace poco. En el medio está como, bueno, la parte del placar, donde guardamos la ropa y la heladera, Tor de Abby. La heladera funciona a gas o a electricidad, tiene las dos funciones. Acá tenemos todos espacios de guarda, arriba en los muebles. Abajo de esos asientos también hay todo espacio para guardar, están los tanques también de agua. Pareces una azafata señalando los costaditos, es como que me señala los pasillos, me hace todo, me pone bien. Y del otro lado, bueno, vuelta. Pero bueno, la habitación, que quedaría como vieron de afuera, arriba de la cabina. Acá tenemos la mesa que se arma y se desarma, es la misma que usamos o para acá en el interior o para el exterior. Y atrás de la mesa hay una puertita con la que podemos acceder a la cabina cuando estamos manejando. Mismo cuando manejamos, la dejamos abierta. Para yo pasar atrás o eso, o mismo para estar mirando a Abby que ya queda acá. Muy bueno. Después la casa está equipada con paneles solares, son dos paneles de 160 watts y tiene una batería de 220 que la cambiamos hace poquito porque la otra estaba medio. Estamos equipados también con termotanque, estamos equipados con calefacción original tenemos... que la pueden ver. Ahí está, acá la está parte el controlador, del control de temperatura. Todo original del año 84 y ahí qué está la calefacción y controlamos la temperatura. Por ahí sale el aire caliente, ¿eh? Y funciona con la garrafa de gas, digamos, ¿no? Con eso abastecemos todo. Bueno, el aire acondicionado está justo arriba de tu cabeza. No, bueno. Nosotros solo lo usamos cuando estamos enchufados a la electricidad en algún camping y eso. ¿Y les gusta? Para nosotros es, o sea, estamos como que sobrados, vamos a decir. Siempre decimos que esto podría ser un poco más chico. Estaría súper bien. Amamos. Pero también es un living increíble para el almuerzo que hicimos, por ejemplo, hoy que éramos seis personas, comimos como si fuera una casa. Sí, sí, impresionante. Muy, muy, muy bien. Trajimos las cartas de uno, no jugamos al uno porque nos pasamos. Se nos hizo tarde. Charlando. Y podríamos haber charlado creo que hasta las 5 de la mañana. Pero bueno, estamos ahí con algunos preparativos. Así que dijimos, bueno, en algún momento tenemos que parar para ponernos a hacer las cosas. Pero si no, realmente... Dejar para otro encuentro, que las rutas nos encuentren. Sí, sí, sí. Total. Así mismo. Así mismo. Bueno chicos, un gusto haber conocido su motorhome. ¿Dónde los pueden seguir? Los pueden seguir en YouTube, en Instagram. Es el mismo nombre, es Abby por América. Ella es Abby. Viajando, esa es la protagonista, así que ahí nos pueden acompañar. Bueno, un gusto. Gracias a ustedes. Buen día amigos, hoy es martes, pasaron varios días desde que llegamos a Toque Toque Grande. Estamos desde el viernes sin poder mover a Blanquita, en teoría hoy es el día que nos vienen a rescatar. Ayer Diego y Aldi hablaron con el mecánico y les dijo que bueno, que hay que sacarnos de acá con una grúa y llevarnos al taller para que pueda revisar.
Parece que es el embriague, vamos a ver qué nos dice el mecánico. Lo bueno es que es de confianza, eso nos deja muy tranquilos. Lo malo es que vamos a caer en un gasto que no queríamos hacer. Pero bueno, eso vamos a enterarnos en un rato a ver qué onda. Por el momento igualmente ya nos queremos ir de acá, porque ayer tuvimos una situación media rara. Seguimos con Fer y José, estábamos comiendo aneros y como a la 1:30 de la mañana dijimos, bueno, nos vamos a dormir. Vinimos a Blanquita, cerramos la puerta. Y en cuanto cerramos la puerta, se escucha un grito de Fer y José también, los dos gritando. Hablamos por teléfono y resulta que había un tipo mirándoles por las ventanas. Así que no nos gustó mucho, nos quedamos un rato despiertos todos, cada uno en su camioneta sin querer salir. No, horrible. Y nosotros encima no podemos mover, así que fue solo un susto, el tipo no volvió. Pero bueno, el momento malo lo pasamos igual ellos más todavía porque fue en su motorhome. Así que nada. Vamos a ver si ahora nos viene a buscar la grúa y con la grúa tenemos que llegar hasta el taller que está a 10-15 kilómetros y bueno, para empezar a tener respuestas y novedades. Está llegando la grúa 10 en punto. Tremenda la puntualidad la verdad, ¿eh? Ahora vamos a hablar. Está tomando ahí algunos datos, completando una planilla. Bueno, como no entra la primera, hay que empujarla. Por suerte está livianita y en bajada, así que no hay problema. Este día llovió y como no la movimos, pobre, le quedó todo el agua arriba. Chao, chicos. Ya estamos en el taller, bueno, ahora hay que bajarla y hay que revisar a ver qué fue lo que pasó, porque el embrague no deja que entren los cambios. El peor final, amigo, la verdad que es re triste. Esperemos poder solucionarlo. Bueno, vamos a actualizar el estado de situación de Blanquita y nuestro. Es así la cuestión. Hay que cambiar todo el embrague como suponíamos. Lo revisó Domingo, que es el mecánico, la verdad que nos cayó muy bien. Nos trajo hasta este lugar, que es como la costanera. Enfrente tenemos y la vela. Nos trajo acá porque es más seguro y porque además hasta que no consigamos la pieza no puede desarmar. Igualmente él llamó a San Pablo, en la ciudad de San Pablo está la pieza y quería averiguar si estaba en alguna de las ciudades de acá cerquita, pero bueno, nos quedó en avisar. En teoría hoy nos avisa en dónde va a comprar, va a averiguar cuál es el mejor precio y compra ahí. Y bueno, nada, estamos bastante bajoneados porque es un arreglo muy costoso, es caro, pero bueno, es algo que tenemos que hacer para poder seguir viaje. Así es. Así que bueno, nos vamos a ir a hacer unos mates y... Seguimos con Fer y José, están estacionados al lado nuestro acá también. Así que estamos en compañía, vamos a trabajar un ratito y mañana será otro día, a ver si ya podemos arreglarlo o al menos comprar el repuesto. Y el lugar en el que estamos es hermoso, muy muy lindo, así que bueno, a esperar. Son las 8:30 de la mañana, estamos ya llegando de vuelta al taller de Domingo. Hoy en teoría la va a levantar, va a sacar el embriague, va a revisar cuántos dientes tiene o algo así, es lo que nos dijo ayer. Y así ya pedimos el repuesto y si llega hoy, estimo que ya lo va a cambiar hoy y terminamos con todo esto. Vamos a ver qué onda. Esta es la Real Van Life.
a veces no queda otra, no todos son paisajes lindos y no todo es recorrer. Hoy nos toca trabajar acá dentro del taller, por suerte Domingo nos dejó quedarnos acá y vamos a pasar la noche acá porque no lo van a terminar en el día. Y parece que tenemos buenas noticias, en teoría no sería el embrague lo que se rompió, ahí lo sacó Domingo, nos mostró. Es un rodamiento guía que es lo que permite que cuando uno aprieta el embrague, lo que está ahí adentro, que no sé bien qué es, frene y entre en los cambios. Entonces, como se rompió, apretábamos el embrague, no frenaba nada y los cambios no entraban. En teoría es un poquito más barato que cambiar todo el embrague, pero bueno, vamos a esperar que lo tienen que terminar de desarmar. Esta es la situación actual de Blanquita. Hoy tenemos el caño de escape. Han desarmado todo para ver dónde estaba el problema. Ahí tenemos el embrague. Y el rodamiento que se rompió va acá adentro y como no estaba funcionando, gira continuamente y no entran los cambios. La buena noticia es que no se rompió todo el embrague, la mala noticia es que igual se rompió algo. Lo bueno es que lo pueden arreglar. Miércoles 4 de la tarde, seguimos en el taller de Domingo. Ahí enfrente están arreglando a Blanquita y nosotros estábamos reflexionando de que cada vez que pasa algo, la verdad que siempre el camino nos pone a alguien que nos ayuda y que se convierte en parte de este viaje, porque sin esas personas no podríamos llegar a ningún lado. No, por suerte los chicos de Avi nos presentaron a Domingo y está arreglando todo súper bien. Mismo algunas otras cositas que teníamos por ahí. Nos orientó y nos dijo que va a tratar de arreglarlas, así que eso también ayuda. Y obviamente el apoyo de todos ustedes, que nos llegó mucho cariño por las redes sociales, nos hacen sentir acompañados todo el tiempo. Nada, hacen que un poco el bajón, es como que al sentirse acompañado sea un poquito más leve y darnos cuenta que, bueno, todo tiene solución mientras sean cosas mecánicas. Así que nada, por acá seguimos con calor, pero bueno, pasando el día en el taller. Trabajando, poniéndonos al día con otras cosas y esperando que todo se solucione de la mejor manera posible y más económica también. Son casi las 9 de la noche y estamos en el taller de Domingo. Hoy vamos a vivir por primera vez en este viaje la experiencia de dormir adentro de un taller mecánico. Sí, seguro va a ser hoy y mañana también, porque la pieza que nos falta, que se rompió, que hay que cambiar, va a llegar mañana a la tarde-noche, así que mañana no la van a poder arreglar y vamos a tener que esperar un día más. Pero la verdad que estamos cómodos, Domingo nos dejó enchufar la camioneta, acá tiene duchas que usamos, arriba hay una cocina, así que la verdad que no nos podemos quejar. Además nos explicó todo, la verdad que un genio. Y no sabemos si se va a escuchar la música de fondo, pero hay un lío afuera, porque estamos en la zona roja de San Sebastián. Por suerte igual estamos adentro del taller, es súper seguro, pero parece que estamos adentro de un boliche. Si prestan atención en las tomas que mostramos de afuera, la fachada del taller al lado dice nightclub. Y nada, es un lío esto, la verdad que son las cosas de viajar, ¿no? Que terminás haciendo cosas que nunca harías si no. Pero bueno, hoy vamos a pasar la noche acá, ahora vamos a cocinar dentro de un ratito. Vamos a aprovechar que además tenemos wifi y estamos trabajando. Y bueno, no hay mucho más para contarles, la verdad que tenemos que seguir esperando hasta poder salir de acá. Será hasta mañana, si todo sale bien. Hoy es viernes 25 de marzo, estamos hace 2 días ya durmiendo en el taller. En teoría ayer a la noche llegó el repuesto, hoy nos dijeron que lo iban a poner, así que esperamos ya hoy dormir fuera del taller. La verdad que estamos re cómodos, igual Domingo nos dio electricidad, nos dejó bañarnos acá, la verdad que un amor de persona. Qué suerte que se nos cruzó en el camino, que se nos cruzaron los chicos de Avi y nos lo recomendaron. Sí, porque la verdad que no podríamos haber caído en mejores manos. Muchos nos dijeron que cambiemos de paso el embrague, pero bueno, el embrague es un repuesto muy caro y el embrague está bien, así que no lo vamos a cambiar. Vamos a cambiar solo lo que se rompió, que es el rulemán de empuje. De paso, Domingo le va a pegar una revisada a toda la camioneta, va a ver las pastillas de freno, va a cambiar algunos líquidos que hay que cambiar, así que nos vamos a ir con la camioneta nueva prácticamente. Sí, para poder seguir recorriendo Brasil y bueno, después toda América. Así que bueno, por acá vamos a desayunar y en un ratito les contamos las novedades. Thank you.
banquita ya está lista, estamos acá con Domingo y todo el equipo que estuvo trabajando. Obrigado a todos. Un gran equipo de trabajo y de personas, nos ayudaron un montón. Gracias. Ahora sí, Blanquita está de vuelta, ya está todo arreglado. Estamos volviendo a donde dormimos la primera noche para acomodar un poquito, que está todo hecho un lío atrás. Y además estamos muertos de calor, hace como 40 grados de térmica, así que nada, contentos. Hemos salido del taller por fin, después de 3 días ahí adentro encerrados, rápido igual. Súper rápido, por suerte, como Blanquita existe en Brasil, tiene muchas hermanitas acá, así que hay repuestos. Eso nos posibilitó, primero, que Domingo nos trató realmente como prioridad para que podamos seguir viaje, y que después, cuando desarmó, se dio cuenta que no era todo el embrague estaba perfecto, el problema era el rulemán de empuje solamente, así que lo cambió, estuvieron bastante para eso, pero cuando pudo sacar el anterior, que se había dilatado, lo cambiaron y quedó impecable. Sí. Así que nada, creo que, lo digo, me parece que por los dos, Domingo es realmente una de esas personas que es un ángel del viaje, ¿no? Como esas personas que realmente aparecen y te ayudan a cumplir tus sueños. Sí, la verdad que sí, un gran equipo todos, Domingo y todos los que trabajaron en Blanquita, porque estuvieron varios metiendo mano ahí para poder hacer todo el trabajo más rápido. Creo que ver la camioneta arriba de la plancha y terminar en un taller, dormir adentro, es una de esas cosas que uno nunca quiere imaginar cuando va a empezar un viaje. Pero bueno, también es parte del viaje y pudimos solucionarlo. ¿El arreglo cuánto nos salió? Salió unos 950 reales, casi 40 mil pesos. Lo bueno es que fue solo plata. Muchos nos ayudaron por Instagram. Si nos quieren ayudar también los que ven este video, pueden mandarnos siempre un cafecito para apoyar nuestro contenido o comprar nuestras revistas de viajes, que hacemos con mucho amor y que nos ayudan a viajar por América. Así que ahora nos vamos a ir al centro de San Sebastián a mostrárselo, que es súper lindo. El otro día dimos una vueltita rápida, pero ahora vamos a ir caminando. Algo que no les contamos es que San Sebastián es la ciudad más antigua del litoral paulista y lleva su nombre porque llegó Américo Vespucio justo el día de San Sebastián a estas tierras. Atrás mío está la iglesia matriz, que es del siglo XVII y está hecha en piedra de cal, y los edificios de toda la ciudad son súper pintorescos, coloniales y de muchísimos colores. Estamos en casa de Llanelas, una casa típica colonial del siglo XVIII. Esos caños que se ven ahí son de Petrobras, de acá sale el 80% del combustible que se exporta, y enfrente está ahí la vela, vamos a ir mañana. Bueno, amigos, esperamos que les haya gustado el paseo, que les haya gustado este video. Gracias por acompañarnos en este viaje y en estos momentos difíciles. Esperamos no hacer más videos dentro de un taller y poder seguir mostrándoles América con nuestros ojos. Así que, una vez más, gracias por habernos acompañado. No olviden suscribirse, vean las publicidades y nos vemos en el próximo video, que les vamos a mostrar la isla que está allá enfrente. Vamos a ordenar la camioneta que sacamos. Tuvimos que desarmar todo esto para encontrar las pastillas de freno y quedó todo así amontonado, así que ahora hay que desarmar todo y volver a armarlo.